Las breves de la información, bueno, se da a conocer algo interesante, miren, son las últimas actualizaciones, las actualizaciones más recientes de Israel y de Palestina. Eh, lamentablemente ya no sé ni qué títulos ponerle en el aspecto de que a veces uso, se cae mentira uno de Israel, se cae mentira de Israel número dos, es algo interesante, eh, que esto nos está afectando ya social, económica, donde todos ustedes quieran verlo, en el aspecto de que uh, han, han salido números. Que para reconstruir a la franja de gases se ocuparía 80 mil millones de dólares, más o menos lo que le han invertido a Ucrania. Digo invertido porque al final tienes que regresar ese dinero, no importa, ¿eh? no importa que te estén dando este tipo de, de municiones, ayuda, ese dinero tiene que regresar. Bueno, eso es por un lado, ¿no? De que no sé ni qué ponerle de, ya como título a lo que pasa en Israel, eh, porque siempre queda mal parado Israel y miren, siguen haciendo este tipo de acciones. El día de hoy, Blinken, Estados Unidos afirma que Israel acepta la propuesta, ¿no? Una propuesta de alto al fuego, cese al fuego en Gaza. Eh, Insta eh, exige a Palestina de, de hacer lo mismo, de que tienes que acercarte a la paz, pero adivinen que no dura mucho el, eh, pues ahora sí, eh, pues las negociaciones de paz o este tipo de acciones, porque se supone que ya llegaron a un cese al fuego o una propuesta de paz, te tranquilizas. Bueno, al menos 12 palestinos fallecidos en ataque aéreo israelí contra una escuela, según las autoridades de defensa de Gaza. Es algo interesante que no sé cómo quieren controlar la paz este tipo de acciones. ¿Ok? Haces la paz, te tranquilizas, no haces este tipo de acciones, porque para eh, pues un ataque aéreo no es de un proyectil, dos proyectiles, son varios proyectiles y es algo interesante que esta paz, obviamente los aliados quedan mal parados porque sale esto. Los expertos advierten que los países que alimentan la guerra de Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita, todos aquellos que le manden gasolina, eh, podría ser cómplices de, eh, de crímenes de guerra. Todo aquel que le dé pues, algún tipo de ayuda a Israel, pues quedan como eh, cómplices de crímenes de guerra. No lo digo yo. De, el portal de Guardian se basa mediante esta mediante este informe que hace esta organización o esta ONG después de, donde habla de lo siguiente detrás del barril nuevos datos sobre los países y las empresas que se encuentran detrás del suministro del combustible a Israel es decir hay un antes y un después. Cuando empieza la franja de Gaza el 7 de octubre, ok, empiezan a hacer sus, eh, sus, sus perversiones, sus perversiones, pero adivinen qué, la Corte Internacional de Justicia hace el llamado de que se está, se está creando un genocidio. E inclusive empiezan a una orden de arresto a Netanyahu. Y adivinen qué, aún así, con la Corte Internacional, las naciones siguen mandándole petróleo. Es lo que se. Eh, es lo que establece eh, el informe de que, oye, con la Corte Internacional, con una orden de arresto, que ya esto es un genocidio, esto a los aliados ya los hace cómplices de, eh, de guerra. Los, los, los tanques, aviones y excavadores israelí que bombardean Gaza y arrasan casas en Cisjordania. Aquí no nada más estamos hablando de la franja de Gaza. También en Cisjordania ocupada están siendo alimentadas por un número creciente de países, signatarios de las convenciones sobre genocidio y ginebra, según eh, sugiere una nueva investigación, lo que según advierten los expertos legales podrían hacerlos cómplices de graves crímenes contra el pueblo palestino. Eh, cuatro eh, barcos cisternas cargados de combustible estadounidense para aviones, utilizados principalmente para aviones militares, han sido enviados a israel desde el inicio de los bombardeos aéreos a gaza en octubre. Ahora bien, este, tres envíos eh, partieron de Texas después del 26 de enero. Es interesante esta, este, esta fecha después del 26 de enero la corte internacional de justicia dictó el fallo histórico que ordenaba a Israel impedir los actos de genocidio el fallo recordó a los estados que en virtud de las convenciones sobre genocidio tiene un interés común en garantizar la prevención la represión y castigo del genocidio es decir existe un tratado de Ginebra donde reconocen de que no tienen que eh, pues eh, hacer más grande el problema pero adivinen qué no lo respetan e inclusive Estados Unidos no está a favor de la corte, Interna corte internacional de justicia avala que la corte Estados Unidos avala que la corte internacional esté buscando a Putin pero cuando la corte internacional busca a Netanyahu ahí no reconoce nada a Estados Unidos no yo tengo que vender yo tengo que vender ¿por qué porque es el mismo modus operandi porque las eh, las guerras te dejan dinerito. El estudio, este, este estudio que te estoy hablando, bueno, el estudio sugiere que un puñado de países, Azerbaiyán, Kazajistán, Gabón, Nigeria, Brasil y más recientemente la República del Congo e Italia, han suministrado, aquí también está Estados Unidos, han suministrado 4 millones de toneladas de petróleo crudo a Israel y casi la mitad de ellas se han enviado desde lo que se emitió el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Se estima que dos tercios del crudo procedían de empresas petroleras privadas y propiedad de inversores, según la investigación que es refinado por Israel para uso doméstico, industrial y militar. Ahora bien, ustedes podrán decir, oye, pero aquí solamente hablaron de Azerbaiyán, Kazajistán, Gabón, Nigeria y Brasil. Bueno, porque estas naciones, adivinen qué, sí acatan lo que dice la Corte Internacional de Justicia, pero no están acatando en el aspecto de que, pues, oye, la Corte Internacional de Justicia dice de que no se es, es, está siguiendo a Netanyahu y que en Israel están haciendo genocidio, adivinen qué y eh, 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 Estados Unidos no avalan lo de la Corte Internacional de Justicia. Él, si tú está, si tú tienes una orden de arresto, puedes ir a Estados Unidos y no te pasa nada. Es algo interesante la doble moral. Mientras Estados Unidos aplaude que la Corte Internacional vaya por Putin, pero cuando la Corte Internacional pide ir por Netanyahu, ahí sí ahí sí se hacen de la vista gorda. Una de las naciones es este, Colombia, que ha hecho un decreto, la, el decreto 1047, lo estás viendo en pantalla, el 14 de agosto, donde establece, por el cual se establece una prohibición de las exportaciones de carbón a Israel. Es la única nación que le mínimo le está prohibiendo el carbón. No sé si lo ocupe demasiado, nada por el estilo, pero ahí lo pone Colombia. Los aliados son cómplices, son cómplices del genocidio. Están las breves de la información.